sea, el otro taco era un taco fresa. A mí no me digas que no, era taco para gente fresa. Esto es un buen taco, creo yo, ¿eh? Y lo dice alguien que no es experto en tacos, pero yo creo que es así el funcionamiento. Everything that I've been through, you've been right there to witness. Running around in circles, I'm begging you for forgiveness. Hey, what's up, everybody? Vamos a Telemón. ¿Qué onda, carnales? Te traigo. ¡Qué me ahogo! Hey, what's up, everybody? Vamos a Telemón. ¿Qué os. Os traigo un nuevo videito y en esta ocasión os traigo un vídeo sobre una comparación. No sé si qué digo ya. Les traigo un nuevo videito y en esta ocasión os traigo una comparación de los tacos más caros o unos tacos caros contra tacos baratos. Ya sabemos que hay mucha variedad de tacos en México, tacos callejeros, tacos tacos. No me estoy creyendo, En esta ocasión vamos a ver una comparación de tacos caros contra tacos baratos. Sí. Vamos a verla junto a Coreano Vlogs. O sea, no Coreano Vlogs está aquí presente, ojalá, pero no. Es un vídeo de Coreano Vlogs, obviamente. Así que nada, yo sé que os gusta muchísimo. A mí también me encanta, es nuestro coreano favorito del canal. Así que nada, déjate un buen like, suscríbete si no lo estás. Y dentro vídeo, let's go. Madre mía, chicos, no sé si el editor o la editora de Alondra serán trolls y pondrán todos los intentos que he hecho de intro, pero terrible, ¿eh? O sea, no me salía ni la de 30. Comparando tacos de 490 pesos contra 3 pesos. 3 pesos, eso es muy muy poco dinero. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Y miren, estamos acá el día de hoy con Shannon, está aquí. Ahí está mi suegra también el día de hoy, nos acompaña. También ¡hola, está suegra! Cheche, ahí está Kenro. ¡Ah, huevo! El día de hoy lo que vamos a hacer es probar tacos bien caros y bien baratos. Hemos encontrado un restaurante que tiene tacos de 490 pesos, o sea, lo pueden creer. Y también vamos a ir a un lugar en donde están muy muy económicos, tacos de 3 pesos, o sea, más de 100 veces la diferencia. Empecemos con los tacos bien, bien caros. Vamos a ver. Ya estamos en el restaurante. Mira, ¿qué es eso? Es Cheche. Cheche mezclado conmigo. Está bien raro. Soy como mi papá. Bueno, hemos pedido los tacos y carne y así. Estamos emocionados. Creo que va a estar rico. Estoy medio nervioso. No sé cómo sepan los tacos de 500 pesos. ¿Cuánto estaban? 490. Vamos a ver qué tal. Y miren, esa es la presentación de los tacos. Acaba de salir. No sé si se ve tan diferente a los tacos normales. Yo creo que debe ser la calidad de la carne, ¿no? Ahorita lo vamos a probar. De hecho, por allá nos están rebanando un trozote de carne. ¿Qué opinas de eso, Cheche? Rebanamos. Sí, desde el hueso. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto. ¿Te puedes tomar una foto con él? Dale, dale, ahorita voy. Bueno, miren, me voy a servir acá. Viene bien relleno. Yo creo que la cantidad de la carne está bastante bien. Vamos a probarlo. A ver, ¿a si se es demasiado bonito ese taco? Yo, por experiencia, bueno, por experiencia, como si fuese aquí un experto en tacos, ¿no? Pero yo creo que los tacos, cuanto peor se ven, que tú dices, es que este taco no. Es cuanto mejor está. En plan, en la carne tirada ahí, la salsa, que te escupa un poco en el taco. Esos son los mejores tacos, realmente. No, pero no me inspira mucha confianza. No voy a poner ninguna salsa ni nada así. O sea, tiene que estar bueno, pero. ¿Saben qué? Está muy rico, pero yo he probado tacos mucho mejor así de la calle, o sea, de arrachera, está más suavecito. Esta carne sí es como de buena calidad, se siente el sabor, está rico, pero está un poco seco, no sé. Está rico, pero por el precio no estoy seguro si lo pediría otra vez. Ahora, el trozote de carne que pedimos, ese sí no sé qué tal, ¿eh? Pero estos tacos ricos, pero no, porque sí pagaría como unos 100 pesos. Tal vez. ¿Cuánto le das? ¿Uno de 10? Yo le daré como unos 6 y medio por ahí. Teniendo en cuenta el precio. Bajito, ¿no? Sí, por sabor, 6 y medio de 10. No está mal, está rico. Bueno, aprovechito a ver si llega la carne. A ver, vamos a probar. Pues se ve bonito, se ve apetitoso. Está sustancioso de carne. Aprovecho. Este es el hermano de Corea. Me quiero ver profesional. Es que me da pena porque ahí está el mesero.
pues están ricos, sí, como dijo Cristian, están ricos, pero sí, no sé si lo valgan, ¿eh? O sea, están muy caros para algo que muy posible igual el sabor en tacos callejeros o algo así. Pero hablando de presentación, miren esto, wow. Oh. Es un corte de tomahawk, se ve muy rico. Pero bueno, hoy estamos comiendo tacos y no bistec, así que bueno, yo me voy a devorar eso sin la cámara, así que deséenme suerte. Oigan, miren, ¿saben qué? Ya estoy muy contento porque miren, nos regalaron algodón de azúcar de postre. Dicen que en este restaurante siempre lo regalan. Che, tu pelo, ¿no? Tu pelo. Está bien padre, a ver, lo vamos a probar. Pues bueno, wow, hace como 10 años que no pruebo algodón de azúcar, ¿eh? Solo en las ferias, ¿no? Ajá, y de chiquito. Yo igual tiene mucho que no lo he probado. Ay, qué gordo. Eso es una bola de azúcar, vamos a ver. Dale, dale. Te sigo desde hace mucho. Toma contigo, por favor, también con las tres. ¡Qué mona! Corrí nada más para encontrarlas. Oigan, miren ya, Sharon y mi suegra se fueron a otro lugar para ver a unos familiares. Y acá estamos, miren quién llegó a la fiesta. Lalo. Lalo de la Ruta de la Garnacha. Sí, aquí estamos para comer más y más tacos como Dios lo dice. No, pues miren también la patineta que se trae. Sí. De hecho, gracias a ti nos compramos, Henry y yo. Que compramos uno de estos, también está bien padre. Sí, está padrísimo porque con la Ciudad de México y el tanto tráfico, no hombre, a ti te va a ayudar, Henry. Mira, lo vas a amar con todo tu corazón. Pues bueno, miren, venimos acá porque antes de probar los tacos de 3 pesos que Lalo ya ha probado. Todavía me da intriga de ¿cómo están a 3 pesos? No, si son súper buenos y además, mira, un gran chef, señor Carlos Gaitán, dijo, estos son unos tacos buenazos. Wow. Así que debe estar muy bueno. Está muy bueno. Pero yo te traigo a mi puesto favorito de tacos de todo México. El día de hoy. A mí, para mí es el mejor. Es el señor de ahí, mira, te lo presento. A ver, a ver. Es que 3 pesos sí, es muy cierto, poco, ¿no? Yo lo descubrí porque trabajaba por la zona. No sé cuánto es la media allí. Para que los probara. Hola, señor, regresé otra vez. ¿Cómo está? ¿Otra vez, dice? Sí, le traigo a otro amigo. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Tacos de birria. Tacos de birria, pero no es la birria que tú estás acostumbrado, es blanca. Ok, ok. Sí, 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 que no le ponen adobo, ¿verdad? Y están riquísimos. Lo que te recomiendo mucho es esta salsa. ¿A cuánto están cada taco? A 16. Pues bueno, hemos comido ahorita unos tacos de 490 pesos. ¿Un taco? No, tres tacos. Tres tacos, ajá. 490 pesos. Y no estaban muy buenos. ¿Y por qué haces eso? Quería... ¿Lo llevas tú, Cheche? Quería... No, no, él los escondió. Es un insulto para el canal de Lalo, creo. Es que... Ajá, sí, estamos probando tacos comparando caros con baratos. Ok, ok. Ajá. Y pues bueno, yo llamé al restaurante y dije, ¿cuáles son los tacos más caros que tiene? Y cada restaurante pregunta. Y ese, pues había unos así buenos, caros, y lo probamos. No está tan bueno, pero yo te quería presentar. De una vez ya, a lo sí, que vamos. Sí, sí. Yo voy a querer uno, por favor. Sí. ¿No? Yo sí quiero dos o tres, dos. Porque no comí nada. Ah, es no. Que yo vengo atrasado su estómago, bueno. Pero sí me echo dos con consomé, por favor. ¿Tú comes consomé? Ah, sí. Consomé. Y los de acá, yo me llevé un litro la vez pasada. ¿Ah, ya? ¿Sí? Sí, es ¿cómo? ¿Te gustó? Sí, muy, muy rico. Ya Lalo le dio una mordida. Yo aquí voy con la mía, yo le puse extra salsa. ¿Este taco? Para mí tiene mejor pinta que el anterior. Este taco de aquí. Ya Lalo le dio una mordida. O sea, el otro taco era un taco fresa. A mí no me digas que no, era taco para gente fresa. Esto es un buen taco, creo yo, ¿eh? Y lo dice alguien que no es experto en tacos, pero yo creo que es así el funcionamiento. La mía yo le puse extra salsa, es que está riquísima la salsa. Hemos probado el 490, ahora toca el de 16. Mis favoritos de todo México. Ay, grasosito, que sí, que chorre. Es la salsa la mágica. Uh-huh. Es verdad, no pica tanto, pero tiene muy, muy buen sabor y realza todo el taco. Si te gusta lo picoso, está el guacamole, ¿eh? Ah, ¿tiene guacamole? Te retamos. A ver. Está picoso. Picoso. Ay. Si Cheche lo dice, es que sí está muy picoso, entonces. Cheche lo avala. Yo creo que esto verde es más chile que aguacate, yo creo. Ya lo llenamos. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Yo no me atrevo a ponerle lo verde. Señor, ¿dónde estamos? Estamos en Niza y Liverpool. Niza y Liverpool. Se lo recomiendo mucho. Me encanta este lugar. Que le ha llegado bastante gente ya a través de Coreano Blogs. Que le llegue más. Pruébenlo. Les ha gustado a la gente. Yo creo que en esta secta. Ajá. El señor le vende los tacos al restaurante que fuimos a 1,000 pesos y lo compro. Oye, sí está muy rico también el guacamole. Una forma totalmente distinta de comer birria, ¿eh? Por el consomé y el guacamole. Se asemeja mucho. De verdad, también hay una parte de Hidalgo donde
hacen mucho michiote de carnero, uh-huh, y le ponen mucho ese tipo de cositas. Entonces viene como un mix de Hidalgo con Jalisco que viene. Ah, mira, yo no sabía eso. Yo solo llegué acá, tenían birria diferente, lo probé, está riquísimo. Pero sí. Mi mamá te sigue muchísimo. Sí, es tu fan. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Isabel. Isabel. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te mando muchos saludos y un abrazo a esta Kenro también. Cuídate mucho. Bye. Ahí estamos. Vale. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Hago una foto. Sí, claro que sí. Ahí está. ¿Cómo ha dado la mano, no? Por el culo. Sí, sí, sí. Fue como Donald Trump, ¿no? ¿Habéis visto que Donald Trump cuando saluda a alguien le agarra la mano y le estira como para él? Pues un poco así, ¿no? Le ha dado la mano y como imponiendo ahí. No, pero me parece un trozo de pan. Es que yo veo la bondad en persona. Coreano es... A mí me transmite una felicidad increíble. Cuídate mucho. Bye. Ahí estamos. Vale. Sí, sí, sí. Hago una foto. Sí, claro que sí. Ahí estás. Gracias. Lo hace muy bien. Pues bueno, acá ya tenemos el litro del juguito de la... ¿Esto es normal en México? ¿Es normal que la gente lleve la mochila? Quiero decir... Porque aquí en España es raro que alguien lleve la mochila por delante. Como mucho es un niño y lo hace por hacer el tonto. Pero me imagino que a lo mejor allí en México lo hacéis por seguridad. Pero no sé si es típico o es realmente que esta mujer lo hacía. No sé, me lo podríais dejar por los comentarios eso. Pero es que me ha llamado mucho la atención, la verdad, verla así. Gracias. Muy bien. Pues bueno, acá ya tenemos el litro del juguito de la birria. Está riquísimo. La vez pasada que tenía casi como que un poquito de dolor de garganta, me lo curó. Es mágico este lugar. Está muy, muy rico. Visítenlo, ya les dije la dirección. Pero ahora sí, Lalo, vamos a ir a los tacos de 3 pesos, ¿verdad? Ya probamos los de caros, medianos y ya, a los baratísimos. ¿Sabe que hay tacos de 3 pesos, señor? Claro que sí. ¿Lo ha comido? Claro. Ah, ¿en serio? Papa, lo que le dije. Pues bueno, nosotros vamos a ir a probar uno de 3 pesos de pastor, ¿qué opinas? Ah, el pastor. Sí. Provechito, ¿eh? Gracias. Nos vemos por allá. ¿Quieres tomarnos una foto? Qué buena onda, ¿no? Sí, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Sí, perfecto. ¿Vienen por unos tacos? Sí, un autógrafo. ¿Cómo te llamas? Azul. Oigan, pues bueno, miren, ya estamos acá enfrente de los tacos, ¿qué? A 3 pesos cada uno. A 3 pesos los taquitos al pastor, hombre. Estamos con el dueño, ¿cómo te llamas? Efraín Ruiz, a sus órdenes. Tengo una pregunta antes de probar los tacos. Claro. Siempre te preguntarán, ¿cómo es que son tan baratos? Un taco por 3 pesos, ¿cómo? En realidad tenemos 29 años aquí. Mi papá ha sido el que los ha nacido aquí a comer los taquitos al pastor. Y bueno, dar una buena promoción para toda la gente, ¿no? Decidimos dar una orden al pastor, 5 taquitos por 15 pesos. Ok, wow. Cada uno está a 3. Exactamente, cada uno está a 3. Y pues bueno, necesitamos que los prueben para que nos den el punto de vista y de toda la gente que pues, también sí, que vengan a probar los taquitos al pastor. Te confieso que acabo de probar una orden tacos de 3. Sí, sí, por claro. 490 pesos. ¿Qué opinas de eso? Es un poquito caro, ¿no? Pero bueno. Que lo estoy comparando. Y la verdad, bien, está rico, pero no vale. Vamos a ver cómo están los tacos de acá. Invito y adelante. Que disfruten los tacos. Gracias. ¿Veis? Ya que lo corten un trompo ya me inspira confianza. Ya ese cartel también. Vamos a comer los tacos. Vamos a ver, yo te echo limón al tuyo porque yo sé hago la... ¡Ay, qué pinta! Oye, pues oye, tienen muy buena pinta esos tacos. Por cierto, voy a pasarlo a pesos. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar el WhatsApp porque igual hay gente que se piensa que le está hablando o lo que sea. Y lo que quería ver es... ahí veis mis búsquedas. A ver, pesos a euros. Pesos mexicanos a euros. Porque 3 pesos... Eso no llega ni a un euro, ¿no? No llega ni a broma. 0,048... Ah, no, vale. Un peso, vale. 3, o sea, es 0,14 céntimos. O sea, 14 céntimos. Esto es baratísimo, ¿eh? Esto es muy, muy barato. Y además, es lo que os digo, mirad el plato, ¿eh? O sea, a ver, este plato le ha costado 15 pesos. Pero bueno, es muy, muy poco. O sea, tienes 5 tacos. Increíble. Oye, te quería preguntar una cosa. ¿Cuántas veces a la semana vienen gente que te dice, oye, dame una orden de 200 tacos? Sí, hay mucha gente, sí, la verdad. Bien. Este es como para cuando van a fiestas y todo eso, reuniones familiares. Y nos piden 200, hasta 300. Llegó una ocasión que un señor se llegó y se paró y te dan 1,000 tacos para llevar. 1,000 tacos para llevar. Sí. Te piden 200 tacos, son 600 pesos. Claro. O sea, pues... No, que voy al trabajo y de camino... ponme una ración de... ¿A cuánto? ¿A 3 pesos? Ponme unos 3,000 tacos, bien, para... ¿Qué? O sea, ¿en qué momento? Está muy, muy económico y come toda la vecindad. Está muy padre. Vamos a probar los tacos. Adelante, a ver. Adelante, aprovecho. ¿Qué? De un bocado. ¿Le cupo entero? Es que la carne está perfecta. Por fuera...
está crujiente. Miren este, por ejemplo. Oh. Está crujientísimo. Y el sabor está bien marinado, está jugoso, la tortilla no está seca. O sea, está perfecto, es un buen ejemplo de un taco al pastor. Hablando 100% honestos, está muchísimo más rico que el de 400 de tanto. Sí, preferiría esto, la verdad. No es por el precio, sino que el sabor. El sabor. Está, miren, el trompo se ve súper grasoso y rico. Ajá, muy, muy bueno. Qué joyita que nos encontramos. ¿Dónde es el restaurante? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Mira, estamos ubicados en la avenida Parque Lira, número 29. La taquería se llama Los Compadres. Aquí nos esperamos. Los Compadres. Creo que vamos a estar regresando a... ¡Ay, compadre! ¡Compadre! ¡Ay, compadre! Increíble. En esta zona nos estacionamos tantito y decimos, compadre, una orden de 30 y nos lo llevamos así. Compadre. Muy, muy rico. Oye, Lalo, muchas gracias por traerme acá. Estuvo riquísimo, ¿eh? Está Lalo, bueno. Tú... Pero con esos 15 pesos... Entrar una cogidita, compadre. Ahí, compadre, ¿no? ¿Qué sabes de los lugares escondidos acá de México? El que viaja para comer, ¿no? Uno trata de buscar siempre esos lugares recónditos. Pero yo lo que me gustaría hacer con toda la gente, con toda la gente que está viendo tu video, es reto en estos momentos a Kenro, a Cristian, a Cheche y a Migue a ver quién come más tacos. Si llega este video, ¿qué? 50 mil likes, ¿te gusta? Ok. Nos sentamos y a ver quién come tacos. Cheche ya dijo, yo le entro. Vamos a ver si la gente lo quiere ver. Perfecto. Si hacemos ese reto de 50 tacos, están en problemas, chavos. Sí, yo creo que Miguel sí come muchísimo. Es su hermano, pero más grande, más alto. ¿Para qué ganador? Cheche dijo que también él fácil. Ah, pues ahí veremos, a ver quién gana el reto. Si quieren seguir a Lalo en sus aventuras de gastronomía, lo pueden seguir acá en el link en la descripción, ahí se los pongo. La ruta de la garnacha. Coman mucho y viajen mucho. Yo carrascándome. Oigan, miren, ya hemos llegado a la casa. La verdad, los tacos, si yo le diera un rating, yo diría que, para empezar, porque yo no voy a traicionar a mis tacos favoritos, no. Los tacos de birria, número uno. Después vienen, justo detrásito ahí, los al pastor, que probamos al final. Y tristemente vienen los más caros de 490 pesos. Por si acaso tenían la curiosidad, así es nuestro rating. ¿Estás de acuerdo, Cheche? Sí, totalmente. Pues bueno, oigan, ustedes saben que nos pueden mandar regalos a nuestra bodega que tenemos por aquí. Ay, creo que será siempre está algo de un regalo, ¿no? Que le enviaban, o sea, que el vídeo como tal de los tacos ya ha acabado. Si alguien lo quiere ver, pues se puede pasar por el canal de coreano. O sea, que en conclusión del vídeo es que no todo lo caro es que sea mejor. O sea, pero eso yo creo que es algo que sabíamos todo el mundo, ¿no? Que no siempre lo caro es mejor que lo barato. Pero sí que es verdad que 3 pesos, o sea, 3 pesos, que amigos, por 3 pesos te podías comer un taquito, pues de un tamaño normal, ¿no? De un taquito. Es que los tacos... yo tengo entendido que los tacos no tienen que ser de estos tacos que venden, ¿no? Que a lo mejor te vas a Rusia y un KFC vende tacos y son así los tacos. Pues no, realmente los tacos tienen que ser pequeñitos y prácticamente de un bocado o dos. Es lo que tengo entendido yo desde aquí de España, que ya digo que no como muchísimos tacos. Pero bueno, era indudable que la pinta... Para mí es lo que digo, la pinta cuanto más como artesanal esté hecho y más de la calle, como que más... Porque a mí siempre me gusta de calle, cabrón. Yo siempre... No... Pero sí que es verdad que me gustaba más que el primer taquito, que era como todo demasiado perfecto, ¿sabéis? Como demasiado fresa, como he dicho antes. Así que nada, espero que os haya gustado este videito. Ya sabéis que podéis comer tacos baratos, no hace falta que comáis tacos de 500 pesos. Yo ojalá en España hubiesen también 200.000 puestos con tacos, porque yo creo que no pararía de comer, de verdad, os lo digo. Así que nada, espero que os haya gustado este videito. Si es así, déjate un buen like, suscríbete si no lo estabas y hasta pronto, el fin extraño. ¡Muah!